presidencia en el año de 1971 por razones políticas. Desde mi paso, y actualmente lo es de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Ha formado parte del movimiento por la paz y no la violencia. Gesto por la paz, el foro de Germura, y actualmente milita en la iniciativa ciudadana Basta Ya. Fernando Savater es uno de los pensadores más destacados de España y del mundo. Sus obras en diferentes géneros literarios, como la novela, los ensayos, obras de teatro, narraciones, conferencias. Muy buenas noches. El Consejo General de la Universidad de Panamá, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, considera que un conjunto de organizaciones ciudadanas se dirigió al señor rector con el propósito de solicitarle que la casa de Octavio Méndez Pereira, aprovechando la visita al país del distinguido filósofo y pensador español Fernando Savater, le confiriera al mismo el grado de doctor honoris causa. Que la Junta de Facultad de Humanidades acogió afirmativamente la solicitud ciudadana y se pronunció en favor de que le fuera otorgado por el Consejo General Universitario el título honorífico de doctor honoris causa al distinguido pensador doctor Fernando Savater. Que el Consejo General Universitario atendió favorablemente la petición de la Junta de Facultad de Humanidades. Dar la bienvenida a Fernando Savater, considerado uno de los 65 pensadores más influyentes del mundo y de quien destacamos parte de su trayectoria. Nació en España el 21 de junio de 1947. Desde niño fue un lector voraz, sobre todo literatura popular e historietas, un interés que incluso ha plasmado en ensayos. A los 13 años su familia se instaló en Madrid. Fue en aquella época que sintió inclinación por el teatro, participando en algunos grupos de aficionados. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó como profesor asistente en las facultades de Ciencias Políticas y de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, puesto del que fue separado en 1971 por razones políticas. En el 2008 se jubiló de la cátedra de Filosofía en su alma mater. Desde su fundación es colaborador habitual del periódico El País. Asimismo, codirector junto a Javier Pradera de la revista Claves. Compuesta por medio de centenares de textos e innumerables artículos periodísticos, su obra ha sido traducida al inglés, francés, sueco, italiano, portugués, alemán, japonés y danés. Ha obtenido numerosos premios, entre los que se destacan el Nacional de Ensayo 1982, el Anagrama por Invitación a la Ética, el Francisco Cerecedo de Periodismo y el Planeta 2008. Durante sus inicios, su pensamiento era afín al de Friedrich Nietzsche, panfleto contra el todo. Se le debe la traducción y divulgación en el mundo hispánico de la obra de uno de los pensadores más notables del nihilismo contemporáneo, Émile Michel Cioran. Es conocido por su interés en acercar la filosofía a los más jóvenes, con obras como Ética para Amador, uno de los libros más leídos de filosofía, Política para Amador y las preguntas de la vida. Es un defensor de la cultura popular y de las expresiones juveniles, desde las novelas de aventuras, cuentos fantásticos y relato de terror. En fin, hay mucho que contar de Fernando Savater, pero también hay mucho que escuchar sobre ética urgente en un escenario político complicado. Ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Fernando Savater.
Señor rector, autoridades académicas, queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar tengo que agradecer este derroche de amabilidad y de generosidad que muestran ustedes conmigo. Afortunadamente he tenido la suerte siempre en la América Hispana de encontrar estos recibimientos, esta generosidad, esta amistad, esta enseñanza también desde hace muchos años, ya son más de 30 de los que yo vengo a los países de la América hermana y he recibido momentos entrañables como este en muchos, en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina y ahora pues me agrada infinitamente el que también tenga este reconocimiento aquí en Panamá. Como se ha mencionado, yo vine a este país hace 30 años, más o menos. Estuve con algunas personas que todavía lo recuerdan, antes alguien me lo mencionaba. Bueno, me alegro de que después de tanto tiempo uno vuelva a reencontrarse con un país que naturalmente tiene dificultades, tiene motivos de disconformidad, pero no es sin duda el que yo conocí en su momento. Hoy es una democracia con los problemas, los enfados que tienen las democracias. Ya saben ustedes que Montesquieu decía en El espíritu de las leyes que si uno acerca el oído a un país y no oye nada, es que es una tiranía. Si uno acerca el oído a un país y oye un discorde concierto de gritos, invectivas, indignación, etc., es que es una democracia. Y bueno, esto es lo que hay y yo me alegro mucho de encontrarles a ustedes no en silencio, sino en polémica. Ojalá que los 30 años que han pasado le mejoraran a uno tanto como al país el que lo recibe. No, desgraciadamente no es uno el que mejora, pero es una compensación de que uno no mejore el hecho de que los países al menos se encuentre en una situación más afortunada. Y desde luego, aparte de esas generosas y amables palabras que ustedes han oído, yo no soy un filósofo con mayúscula ni cosas por el estilo, yo he sido simplemente un profesor de filosofía durante más de 40 años, ya ni siquiera lo soy, estoy jubilado desde hace más de 6. Fui un profesor de filosofía que creo que los maestros son importantes. Yo creo que el mundo está lleno de genios, pero hace falta maestros. Y a mí siempre me ha tentado más que pretender la genialidad que no tengo ser un maestro, porque creo que eso es útil. Creo que las grandes ideas, las grandes figuras, es importante aproximarlas a todo el mundo, que la gente no crea que esos grandes pensadores son patrimonio de unos pocos, solo corresponden a unos cuantos, que la mayoría de la gente no tiene derecho ni acceso a ellos, sino que al contrario, los Aristóteles y los Kant y los Spinoza y todos los demás pensaron para nosotros, pensaron para ayudarnos a vivir mejor o a comprender mejor nuestra vida, a vivir deliberadamente. Todos vivimos en gran parte por inercia, por rutina. La filosofía lo que pretende no es tanto cambiar la vida, sino que esa vida sea vivida con deliberación, sea vivida con reflexión. Ya recuerdan ustedes en la Apología que Sócrates dice: una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. Ese examen de la vida, la frase luego se recoge mucho más tarde en el pensamiento también de Hegel. Hegel dice: pensar la vida, esa es la tarea. Es decir, todos más o menos sabemos lo que es la vida. Sabemos los condicionantes, las necesidades, las miserias, las imposiciones que tiene la vida. Sabemos lo que necesitamos para comer, para sobrevivir, para reproducirnos. Sabemos de las ambiciones, de los enfrentamientos. Sabemos cómo transcurre la vida, pero ¿qué pensar de todo eso? ¿Qué pensar de eso que nos ha ocurrido?
¿Qué pensar de eso que tenemos que protagonizar, queramos o no? Esa es la tarea de la filosofía, ayudarnos a pensar nuestra vida, a pensar lo irremediable de nuestra vida, porque la ocupación de la filosofía es plantearse esas preguntas que quizá nunca podamos resolver, pero que tenemos que aprender a convivir con ellas. Toda nuestra vida, como saben ustedes muy bien, está hecha de preguntas que normalmente nos hacemos por razones instrumentales. Es decir, nos preguntamos cosas porque deseamos llevar a cabo determinadas acciones, empresas, proyectos. Si yo pregunto qué hora es, esa pregunta viene determinada porque yo deseo ir a tomar un tren o un avión, deseo acudir a una cita, deseo ver un programa de televisión, o lo que ustedes quieran. La pregunta es una pregunta funcional para resolver esas cuestiones. Y la mayoría de las preguntas que nos hacemos son instrumentales, son herramientas para otra cosa. Incluso la mayoría de las preguntas que se hacen las ciencias. La ciencia se hace unas preguntas que están destinadas a ver cómo podemos entender y manejar la realidad en que vivimos. ¿Qué es el agua? Es hidrógeno y oxígeno en una proporción determinada, y una vez que sabemos eso, ya podemos pensar cuáles son las cualidades que tiene el agua y cómo nos podemos usar, bueno, servir de ella. De modo que la mayoría de las cuestiones, de las preguntas que nos hacemos, una vez que se contestan, dejan de interesarnos. ¿Qué hora es? Las 6:30. La pregunta deja de interesarme porque con esa respuesta ya sé si puedo acudir a tomar el avión, a mi cita, al programa de televisión o donde sea. Las preguntas de la ciencia también cancelan la curiosidad que despertaban. Saber de qué está compuesta el agua cancela la curiosidad que me hacía preguntarme por cuál era la composición del agua. Pero si yo, en vez de preguntarme qué hora es, me pregunto qué es el tiempo, esa pregunta no tiene nada que ver con lo que yo voy a hacer. No tiene nada que ver con cuál va a ser mi conducta después. Sea el tiempo lo que sea, yo voy a seguir viviendo igual. Voy a seguir afrontando las cuestiones de la cotidianidad de la misma manera. Entonces, ¿por qué me pregunto qué es el tiempo? ¿Por qué me pregunto qué es la muerte? ¿Por qué me pregunto qué es la verdad? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el tiempo? Me pregunto esas cosas no porque yo vaya a hacer algo, sino porque yo quiero saber lo que soy. Las preguntas de la filosofía son preguntas que tratan de lo que somos, no de lo que hacemos, no de lo que queremos, no de lo que proyectamos, sino de el ser, de la condición que encarnamos. Y son preguntas que no tienen respuesta. La filosofía brinda unas respuestas a esas preguntas, pero esas respuestas se incorporan inmediatamente a la pregunta misma. Es decir, si yo pregunto qué es el agua y la ciencia me contesta que hidrógeno y oxígeno, ya sé la respuesta y aparto el asunto. Si yo pregunto qué es la libertad y alguien o algunos me contestan tal o cual cosa, esas respuestas no dejan de interesarme por la libertad, sino que me hacen interesarme más. Cada una de las respuestas que recibo me hacen que ahonde más en la pregunta. La pregunta no se cancela, sino que se profundiza. La filosofía nos hace profundizar, ahondar en esas preguntas que somos y nos hace entonces realizarnos más como humanos, no resolver nuestros problemas. Tenemos que aprender a vivir con esas preguntas. En una ocasión le preguntaron al que fue presidente de la República Española, don Manuel Azaña, ¿usted verdaderamente cree que la libertad hace más felices a los hombres? Y Azaña contestó, yo no sé si les hace más felices, creo que les hace más hombres. La mayoría de las respuestas que da la filosofía son de ese tipo. No nos hace más felices, quizás no nos haga ni siquiera más sabios, no nos permiten decir ya sé más, ya puedo resolver más problemas, pero nos hacen más verdaderamente humanos,
más intensamente humanos. Y las preguntas que se plantea la ética son del mismo tipo. La ética es una parte de las preguntas que se hace la filosofía en relación con nuestra acción humana, con nuestra libertad y con nuestra obligación de elegir. Estamos condenados a la libertad, decía Jean-Paul Sartre. Estamos obligados a ser libres. Normalmente se confunde libertad y omnipotencia. ¿Cómo voy a ser libre yo si no puedo tener el gobierno que quiera, el automóvil que quiera, la mujer que quiera, etcétera? Bueno, eso es una confusión entre libertad y omnipotencia. La omnipotencia es una cosa y la libertad otra. Si coincidiesen, pues solamente un Dios omnipotente podría ser libre. Nosotros somos libres de querer, no de conseguir. Conseguir exige unos requisitos que se dan en ocasiones y en otras no, que acertamos a desarrollarlos y otras veces no, pero nuestra voluntad de querer, de optar, de decir sí o decir no, de seguir un camino u otro, eso sí está en nuestra mano. No solo está en nuestra mano, sino que estamos obligados a ello. Los animales, como saben ustedes, tienen, digamos, la suerte de que la evolución y la naturaleza ha optado por ellos. Ya tienen las elecciones hechas. Por eso no hay animales tontos, no hay animales inútiles. Los animales saben lo que tienen que hacer porque no pueden hacer más que eso. No hay abejas que se planteen el problema de si las celdillas del panal deben ser hexagonales o de otra forma. Todas las abejas saben hacer celdillas hexagonales en los panales. Lo que no hay es abejas surrealistas que se planteen, yo quiero hacer las redondas o helicoidales. No, es decir, todas las abejas saben lo que tienen que hacer y nada más. ¿Qué es lo que les pasa a los animales? Todos saben lo que tienen que hacer, pero nada más. De ahí que nunca fallen y de ahí que nunca cambien. Mientras que los humanos estamos abiertos a cambiar, a proyectar, nunca sabemos lo que tenemos que hacer, no estamos seguros de si nuestros pasos son ciertos o no, pero vamos cambiando, avanzando y nos hacemos la idea de progresando en algunos campos. Desde luego en el campo tecnológico, sin lugar a dudas, y esperemos que en algún momento en el campo moral también. Se dice que los humanos no hemos evolucionado más que tecnológicamente, pero no moralmente. Muchas veces no sabemos distinguir cuáles son los progresos morales. Un hombre de sensibilidad moral indiscutible, como podía ser, por ejemplo, Aristóteles, no habría entendido lo que es la protección social, ni la sanidad pública, ni los derechos humanos. Todas esas cosas que hoy nosotros nos parecen comunes, y que las reivindicamos y que si nos faltan o los defectos que tienen nos hacen protestar, esas cosas han sido ignoradas por los grandes talentos morales de la humanidad. Es curioso que ahora todavía seguimos planteándonos y preguntándonos como si nuestro mundo fuera especialmente inmoral, especialmente injusto, especialmente violento, como si nunca los seres humanos hubieran vivido en tan malas circunstancias como nosotros. Cuando en realidad y objetivamente nuestras condiciones son precisamente mucho mejores. Por eso nos damos cuenta más de las cosas que nos faltan. Precisamente porque ya no vivimos en la época de Tilatileser III que forraba las paredes de los muros de su palacio con las pieles de sus enemigos y de otros personajes por el estilo, precisamente por eso nosotros echamos de menos todo lo que todavía nos falta en ese camino, todo lo que falta en nuestras protecciones sociales, a la igualdad de derechos, etcétera, etcétera. Digamos que pensemos la condición de cómo ha evolucionado la condición de la mujer en el tiempo. Todavía hoy hay personas de edad suficiente para haber vivido en épocas en que no existía el voto a la mujer en ninguna parte. Hace 100 años, ni los países avanzados como Inglaterra, como otros, no habían concedido una igualdad de derechos, que hoy todavía, desgraciadamente, es deficitaria y en algunos lugares inexistente. Yo siempre he comprendido que haya hombres reaccionarios y conservadores, pero nunca he entendido que haya mujeres reaccionarias, porque si hay alguien que tiene que saber que nunca ha vivido tan bien como ahora son las mujeres.
Sí, y verdaderamente me parece que una mujer reaccionaria es una contradicción en los términos. Porque si alguien debería apuntar hacia el progreso, hacia las conquistas sociales, son las que más se han beneficiado, porque la verdadera, la única gran revolución, bueno, digamos dos, las dos grandes revoluciones morales que han existido en la modernidad son la seguridad social y la igualdad de las mujeres. Esas son las dos grandes revoluciones. Todos los demás, los asaltos a los palacios de invierno, las decapitaciones masivas, las demostraciones sanguinarias que ustedes quieran, todo eso se lo lleva el viento, causa tantos males como bienes. Lo único que verdaderamente se puede decir que es un progreso, porque cuando hablamos de progresismo, lo que estamos diciendo es que mientras que el reaccionario siempre está preocupado de sus raíces y tiene sus raíces detrás de él, la característica del reaccionario es que siempre está hablando del pasado, de lo que hubo, de la moviola del tiempo, de los agravios que le hicieron, etc. Los reaccionarios tienen las raíces en el pasado, los progresistas tratamos de tener nuestras raíces en el futuro, que tiren de nosotros, que avancen de nosotros. En lo que aún no es, está nuestra raíz, no en lo que fue y de programas que haya dejado de ser. Y, por supuesto, la seguridad social, la igualdad de la mujer y esa entelequia, pero una entelequia importante, que son los derechos humanos, forman parte de ese pensamiento progresista, de ese pensamiento de futuro. La ética es una reflexión sobre la libertad de cada uno de nosotros. Esa libertad que no es un don gratuito ni una conquista social, sino que es ese libre albedrío que nos obliga a elegir, mientras que otros animales, otros seres, no tienen esa elección obligatoria. Digamos que la evolución que a otros les ha programado en lo que tienen que hacer, a nosotros nos ha programado para autoprogramarnos. Nos ha dado esa opción de autoprogramación que otros animales no tienen. Y esa opción que nos obliga a elegir hace que reflexionemos sobre cuáles son los motivos mejores de la elección, sobre cuáles son los valores que debemos desarrollar con nuestras elecciones, sobre qué debemos apoyar o rechazar con nuestras elecciones. Y a eso es a lo que se llama ética. No son las tablas de la ley, no es una visión, digamos, ultrahumana, sino simplemente la reflexión de unos seres que se ven constreñidos por la naturaleza y por la necesidad social a optar, a elegir. ¿Cuáles son las motivaciones entonces de nuestra elección? Pero la ética es una reflexión de cada cual sobre sus propias elecciones actuales. La ética no admite aplazamientos. Nadie puede decir, bueno, yo voy a ser moral a partir del año que viene. Ahora, este año no me conviene, pero a partir del año que viene voy a ser de una moralidad impecable. Bueno, todo esto, como lógico, nos hace reír porque sabemos que no funciona así. Si uno es moral hoy, ahora, en este momento, y si no, nunca. Mientras que, en cambio, no hay ninguna contradicción en que, digamos, yo voy a fundar un partido político el año que viene, yo voy a fundar un sindicato el año que viene, yo voy a tratar de movilizar a tales o cuales fuerzas sociales para ese objetivo político, etc. Por lo tanto, yo creo que es muy equivocado tratar de resolver los problemas políticos invocando la ética. Cuando yo era joven, hace ya la época jurásica, todos los asuntos eran políticos. La política lo resolvía todo, lo decidía todo, respondía a todo. O sea, por política teníamos gustos literarios, por política teníamos gustos cinematográficos, por política teníamos gustos eróticos. Todo estaba determinado por la política, que era lo único que contaba en el mundo. Y la ética nos parecía una cosa ínfima de cura, etc. Luego, con el tiempo, ha habido una involución y ha habido un cambio definitivo. Hoy, solamente la ética parece que tiene valores. Cuando alguien invoca valores, solamente tienen que ser éticos. Como si la política no tuviera valores. La política tiene valores, como tiene valores la gastronomía, como tiene valores cualquier profesión. Ustedes imagínense que yo, dentro de 3 días, que por desgracia tendré que dejarles y volverme a España, cuando me suban el avión, me informan que el piloto de mi avión es una persona de irreprochables valores éticos, padre de familia honradísimo, persona que no tiene ninguna, nada más que padece Parkinson, tiene 6 dioptrías en cada ojo, duda dónde está la pista de aterrizaje. Yo inmediatamente
me bajaría del avión y pediría que me conduzca un sinvergüenza, pero en buenas condiciones físicas. O sea que, de modo que la idea de que la ética es la única fuente de valores es uno de los disparates actuales, porque eso mismo lo aplicamos en otras esferas, como por ejemplo la política. Tratar de resolver los problemas políticos con ética es como tratar de apagar un incendio con un hisopo de agua bendita. Los problemas políticos se resuelven con buena política. Y cuando hay problemas políticos, lo que hay que aplicar es soluciones políticas, institucionales. Controlar, vigilar. Yo tengo, a lo mejor es una opinión excesivamente pesimista que me ha venido con los años, pero yo creo que todos somos todo lo malos que nos dejan ser. Entonces el secreto es que no se pueda ser demasiado malo, sobre todo cuando se ocupa determinados puestos. Lo malo de los políticos que se portan mal, pero políticos somos todos, por supuesto. Yo me he pasado la vida revelando esta verdad de perogrullo de que en las democracias políticos somos todos. No hay una casta política, ni una clase política, ni un... No, políticos somos todos. Los políticos que mandan son nuestros mandados, a los que nosotros les hemos mandado mandar. Y si lo hacen mal, peor lo habremos hecho los que les hemos elegido, los que no los cambiamos, los que no nos ofrecemos como recambio a ellos, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, cuando se habla de esos políticos que están con mando en plaza, el problema pues no es tanto la corrupción o las indelicadezas o infidelidades que ellos puedan cometer, porque dentro de un mundo de libertades siempre hay quien utiliza bien la libertad y quien la utiliza mal. Lo malo es la impunidad. El problema no es la corrupción, es la impunidad. Es la idea de que ciertas personas pueden permitirse comportamientos que los demás no podrían permitirse por presión social, por presión penal, etcétera, etcétera. Y donde hay unas leyes adecuadas que impiden la impunidad, bueno, pues entonces la cosa funciona bastante mejor. No le quepa a usted duda de que los suecos o los finlandeses no son mejores personas que los españoles o que los panameños. Si en sus países demuestran mejor conducta, no es por bondad, es porque no pueden hacer otra cosa. Porque hay unas instituciones que impiden ciertos comportamientos que, en cambio, en otros países, desgraciadamente, se toleran, pasan por alto, se consideran parte del juego que no se puede resolver, etcétera, etcétera. ¿Que vivimos en malos tiempos? Pues, hombre, naturalmente. Yo recuerdo un cuento de Borges que, hablando de un antepasado suyo, decía: le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Bueno, yo eso creo que es lo primero que sabemos. A todos los hombres nos tocan malos tiempos. Consulte la historia. No hay registros de historiadores, de poetas, de novelistas que hayan dicho: menos mal que vivimos en esta época perfectamente feliz, en que no hay ambiciones, en que no hay corrupción, en que no hay violencia, en que todo el mundo se ama unos a otros. No existe. Desde Juvenal hasta nuestros días, todos los testimonios son testimonios de que las cosas van mal, de que hay problemas, de que hay violencia, de que hay abusos. Por eso tenemos que luchar contra ellos. Por eso. Y por eso hay que dar clases de ética. Muchas veces a mí me dicen: pero hombre, usted ha dedicado 40 años de su vida a hablar de ética y de valores y a luchar contra la intolerancia y la xenofobia. Y ya ve, en el mundo, pues ahí está. Sigue habiendo intolerancia, abusos, xenofobia. Y yo le digo: claro, por eso ha habido que enseñar ética. Por eso tenemos que intentar enseñar ética. Si el mundo estuviera poblado de personas émulos de la madre Teresa de Calcuta y de San Francisco de Asís, pues no haría falta enseñar ética. A los niños les diríamos: hijo, sal a la calle y haz lo que veas. Ya está. Pero como no es así, y como sabemos que si sale a la calle y hace lo que ve, no va a ser precisamente un buen resultado para nosotros, por eso tenemos que defender la ética. Y por eso la ética, que es un asunto permanente, sigue siendo siempre urgente. Pero no urgente hoy, no urgente aquí, no urgente allá, sino porque es la urgencia de la acción, la urgencia de la vida. La vida, la acción humana, no permite aplazamientos. No tiene piloto automático. Vivir no tiene piloto automático. Y menos tampoco las cuestiones políticas, que no se pueden resolver simplemente aludiendo a los grandes valores. A ver si la gente es mejor, a ver si hay más ética. No. Busquemos las leyes y las instituciones
que hagan a la gente comportarse como si fueran éticos, aunque no lo sean. Que a la larga, después de comportarse mucho como si fueran éticos, terminarán siéndolo. O sea que eso es lo bueno que tienen las instituciones, que terminan haciendo ética a las personas que al principio no lo eran. Vamos a intentar entonces que se cumpla así. Bueno, esas son las cosas que yo me he pasado la vida diciendo, que ahora me permito decirles a ustedes. Ya comprendo que son cosas que probablemente todos ustedes saben de memoria, pero ya saben que los profesores de filosofía tenemos la mala costumbre de que decimos lo que todo el mundo sabe, pero con un tono truculento, como si se hubiera ocurrido a nosotros en ese momento, y entonces para impresionar a la gente. Bueno, estas son las verdades compartidas, las luchas que necesitamos, y la otra verdad es esta que yo empezaba diciéndoles, de mi agradecimiento por su reconocimiento, por su acogida, por haberme vuelto a hospedar después de tantos años y porque tengo pues otro trocito de corazón en otro país de América y que efectivamente yo siempre he considerado que los españoles somos también hispanoamericanos y por lo tanto tener repartido el corazón por América es una de las alegrías que tengo al final de mi vida. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar con la primera pregunta acá. Doctor Sabater, ¿ética o supersticiones? ¿Cómo indica en ética de urgencia? ¿O cómo indica en ética de urgencia? Bueno, precisamente una de las, efectivamente, de las dificultades de las urgencias de la ética es separarla de las supersticiones moralizantes, ¿no? La ética no tiene nada que ver con la longitud de la falda, con la parte de epidermis que muestren las personas al público y con los hábitos que solo competen a uno mismo y no a los demás. Es decir, los gustos sexuales, los comportamientos en orden estético, etcétera, no tienen nada que ver con la ética. Son problemas de las personas y solo los supersticiosos creen que esas cosas son malas y que viven más preocupados de la conducta íntima de los demás que de la conducta pública de los que les gobiernan. La ética trata de los efectos nocivos que pueden tener nuestros comportamientos sobre los demás, sobre nosotros, no sobre lo que nos ocurre a nosotros mismos, y eso se llamaría higiene en todo caso, no ética. ¿Cómo se puede construir un liderazgo ético? Se puede y se debe, ¿no? El liderazgo ético en nuestras democracias, ya sabemos cuál es el responder a un llamado popular. Es decir, los líderes en democracia son personas que han sido optadas, elegidas para el mando y que responden a un compromiso que tienen con el público que les vota. El público elige a una determinada persona porque esa persona encarna un programa, encarna un proyecto, encarna una solución a asuntos, y la ética de ese candidato es responder a esa demanda que le ha llevado a ocupar un puesto distinguido. Y como yo decía antes, considerar que en el momento en que pasa esa esfera pública, lo público es su primer compromiso y no lo privado y sus intereses privados. Quien, estando en el espacio público, sigue pensando ante todo en sus intereses privados, pues verdaderamente falla ante esa respuesta ética del electorado. ¿Es posible crear instituciones apropiadas en un país que no comparte en su mayoría los principios éticos correspondientes? Parece que en Latinoamérica en general se tolera más la corrupción que en otras regiones. No es que se tolere, sino que no se impide. La gente yo creo que no le gusta en principio la corrupción a nadie, en ninguna parte, ni aquí ni en otro sitio. Lo que pasa es que no hay las instituciones que pueden impedirla, y entonces cunde una resignación, es decir, bueno, pues será inevitable. Si no se impidiera, la corrupción sería pues la misma, y como decía yo antes, en Suecia o en cualquier otro país de los que se supone que se salvan más de la corrupción. Porque hay instituciones que la impiden, que la prohíben. Entonces, claro, no creo que haya ningún país que esté condenado a la corrupción, porque la corrupción, todas partes la ven como mala, por una sencilla razón, porque perjudica a todo el mundo. Es decir, muy tonto tendría que ser quien le pareciera estupenda la corrupción, salvo al corrupto mismo. Pero ni siquiera al corrupto
le parece bien la corrupción de todos, le parece bien solo la suya. Es decir, nadie quiere vivir en un país en que todo el mundo es corrupto. La corrupción pasa como con la mentira. El mentiroso quiere que los demás digan la verdad precisamente para sacar ventaja de sus mentiras. Si todo el mundo mintiera siempre que abre la boca, los mentirosos no tendrían ninguna ventaja sobre los demás. El mentiroso saca ventaja de saber que los otros no mienten. El corrupto saca ventaja de saber que hay otros que no lo son. Entonces, lo que hace falta es generalizar esa convicción e impedir que las excepciones se conviertan en regla. Bien, acá le preguntan directamente, doctor Sabater, ¿es usted creacionista o evolucionista? Qué cosa más rara, ¿no? Pues ese, yo soy una persona modesta que tiene pensamiento racional científico, claro, la evolución es un dato científico, la creación, yo solo me acuerdo de la creación de la película esta, ¿cómo se llamaba? La de Walt Disney, aquella en que salían los dinosaurios. Yo no creo en Walt Disney, creo en la ciencia. En cuanto a la realidad local, le preguntan, ¿el desencanto político del panameño ha generado el concepto de voto en blanco o de voto útil? ¿Qué sentido tiene la abstención política? Yo no creo que tenga... Hombre, a veces, en un punto determinado, si la abstención, o el voto en blanco, mejor dicho, porque la abstención no tiene ninguna utilidad en el sentido de que cualquiera se la puede apuntar. O sea, si uno se abstiene de votar, todo el mundo puede decir, ese señor se abstiene de votar porque piensa como yo, pero no se atreve, ¿no? El voto en blanco, sí, el voto en blanco podría ser decir, yo estoy dispuesto a votar, pero no en estas condiciones o no en estas personas que se plantean. Ese voto en blanco podría servir, si fuera masivo, para convencer de que el sistema debe ser cambiado, puesto que la mayoría de las personas no quieren eso si no quieren otro. Pero siempre tiene que haber una alternativa razonable frente a lo que hay. Es decir, yo soy de los que piensan que las protestas sin propuesta no sirven de nada. Es decir, me parece bien la protesta, pero siempre que vaya acompañada de una propuesta. En ese sentido, bueno, hay ciertas ocasiones en que si verdaderamente se han tapado las posibilidades de cambio real, el voto en blanco puede significar una apuesta por otra cosa que debe quedar claro que es lo que se está apoyando con el voto en blanco. ¿Cree usted que es una función de los gobiernos educar éticamente a la población con sus actitudes y actuaciones? Bueno, la educación es una cuestión de todos, efectivamente, en una democracia. Es decir, educamos los profesionales, los académicos, las personas que tenemos una responsabilidad en el campo escolar, educamos naturalmente los padres, las madres, etcétera, en el ámbito familiar, o los adultos que tienen responsabilidades de menores en el ámbito familiar. Pero también es verdad que educan los medios de comunicación, además de informar, de entretener, etcétera, tiene una dimensión pedagógica, y los políticos y todas las personas de relevancia pública, grandes deportistas, artistas, etcétera, tienen una influencia ejemplar en la sociedad, para bien o para mal, ¿no? Entonces yo creo que los gobiernos lo que tienen que hacer institucionalmente es garantizar la educación, la mejor educación posible para todos. La educación sin más, no ética o no sé qué, la educación incluye los valores, incluye los principios morales, pero la educación en todos los campos, una educación de primera categoría, no que haya una educación buena para el que se la pueda pagar y mala o simplemente que enseñe a obedecer y a trabajar a los demás. Tiene que haber una educación de 5 estrellas para todo el mundo. Esa es la obligación de los gobiernos y luego, hombre, los gobernantes, si dan un ejemplo que sirve para inspirar valores a los demás, pues bastante mejor, ¿no? Creo que estás en la misma línea. ¿Cómo se logran buenas instituciones creando, cuando son constituidas por personas no éticas? ¿Cómo se logran buenas instituciones cuando son constituidas por personas no éticas? Pues es, primero, lo que tienen que ser buenas son las instituciones. A las personas se las puede quitar y se las puede cambiar por otras. Si estamos convencidos de que no son éticos, tontos seremos si les dejamos que sigan las instituciones. Es como si, en fin, uno tiene un chofer y viene todos los días borracho a conducir el coche, pues dice, ¿cómo puedo hacer yo para ir tranquilo en el coche con un chofer borracho? Pues cambiar de chofer, o sea, no sé, no creo que haya, me parece que no hay mucho más misterio. ¿Qué consejo daría sobre ética a un joven que empieza a vivir en un mundo en que no hay ética y hay poca moral? ¿Tiene tiempo de adquirirlas?
Bueno, yo no sé si alguien conoce a algún joven que haya crecido en un mundo en el que había mucha moral y mucha ética y que era de tal cosa que el joven se sentía abrumado por la cantidad de moral y ética que se encontraba en la calle, que me lo diga. Yo creo que todos, jóvenes o viejos, hemos vivido en ese mundo, de modo que la ética tiene que bailar en ese estadio. ¿Hoy le hablaría igual que hace 20 años a Amador en Ética para Amador? No, porque ya Amador no se dejaría, probablemente ya se fue. No me permitiría que le hablara en ese tono. Casi apenas ya nos vemos por Navidades, de modo que no. Hablemos de la ética, de la responsabilidad y de la ética de la convicción. Bueno, la ética, bueno, normalmente esa distinción de Max Weber, saben ustedes, es que hay una ética de la convicción o de los principios y una ética de las responsabilidades. Es decir, la ética de la convicción puede ser la ética de la persona, del individuo, que actúa siempre de acuerdo con sus principios, como diríamos, caiga quien caiga. Y luego hay una ética de la responsabilidad de quien ocupa un puesto público y entonces no siempre tiene que actuar de acuerdo con sus principios, sino pensando también en las consecuencias que va a tener sus acciones. Muchas veces hay una extrema sinceridad, por ejemplo, en una persona, puede ser muy simpática y aceptable en un individuo, que sea siempre muy sincero, aunque a veces también es peligroso, pero un político que fuera totalmente transparente y sincero siempre que hablase de tal, a lo mejor terminaba dañando los objetivos que busca. Entonces, bueno, Weber decía que no es exactamente igual la ética de una persona sin influencia, sin responsabilidades públicas, que una persona que tiene responsabilidades públicas. También en esa misma línea, acá preguntan si la ética es el resultado del amor propio. ¿Qué ocurre con aquel que no se comporta éticamente? Según Sócrates, el que no se comporta éticamente es que no se quiere a sí mismo lo suficiente, que no sabe lo que tiene que querer. Es decir, hay quien pretende ser muy egoísta, pero en el fondo no sabe lo que es bueno para él mismo, ¿no? Opta por valores que en el fondo son destructivos, le amargan la vida, no hace lo que... Si una persona piensa, Sócrates, y hay una línea de filosofía que piensa igual que él, si una persona realmente se conoce a sí mismo y conoce lo que es bueno para uno mismo, lo hará no por servir a los demás, sino porque es lo mejor para él, y de esa forma será también mejor para los demás. Hay una relación directa entre falta de ética y pobreza. ¿Cómo fomentar ética a los pobres? ¿Cómo ser ético con hambre? Bueno, yo creo que efectivamente hay una relación directa entre falta de ética y pobreza, pero no van juntas. Es decir, la pobreza responde a la falta de ética de otros que no son pobres. Esa es la diferencia. Son los otros, los que no son pobres, los que con su falta de ética crean la pobreza de los demás. ¿Qué predicciones puede aportar sobre el futuro de los países latinoamericanos que actualmente sufren una grave crisis institucional o de institucionalidad? Eso es, más quisiera yo que tener una respuesta tan amplia y tan convincente, llamaría a la Organización de Estados Americanos y se lo comunicaría. No, desgraciadamente yo lo que creo, en este caso y en casi todos los que corresponden al futuro, es algo que siempre me paso la vida diciendo un poco también a mis alumnos, etcétera, que las personas libres nunca se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Y en América no tiene nadie que preguntarse qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. No qué futuro nos corresponde, sino qué futuro vamos a conseguir, qué futuro queremos, qué futuro vamos a lograr. Está bien que un país opine y quiera intervenir a nivel internacional para ayudar a otro país que se encuentra convulsionado. Yo creo que sí. Yo soy partidario de las intervenciones humanitarias siempre que naturalmente lo sean y que haya alguna institución internacional que las avale. Desgraciadamente, durante mucho tiempo, pues las intervenciones humanitarias siempre estaban hechas por los fuertes, a veces para proteger algún valor y a veces para proteger intereses propios, ¿no? Si hay, yo me gustaría que hubiera instituciones de justicia universal, de instituciones supranacionales, que decidieran cuándo una intervención internacional es positiva para ayudar a países que todos sabemos
los seres humanos en algunos lugares por tienen unos problemas que no pueden atajar, pues en el campo educativo, en el campo de la violencia, en el campo de tal, y necesitan ayuda de los demás. O sea, lo mismo que cuando hay una gran catástrofe se admite perfectamente que otros países intervengan y ayuden al país que ha sufrido esa catástrofe, porque no va a ser lo mismo en casos de tragedias políticas, ¿no? ¿En base a qué determinamos si un comportamiento es o no ético? ¿Es posible una ética universalmente aceptada o va condicionada por nuestra cultura y lugar en el mundo? El perfil, digamos, que nosotros damos a la ética, naturalmente tiene siempre una condición cultural, viene planteada de una manera culturalista, pero en general los valores éticos son muy comunes en el mundo. Es decir, yo no, por ejemplo, los derechos humanos, no conozco ciudadanos que estén en contra de los derechos humanos. Conozco gobiernos, conozco líderes religiosos, etcétera, que a veces menosprecian los derechos humanos, pero ciudadanos que digan, no, yo no quiero tener derechos humanos, yo lo que manda este señor que está ahí. No, eso realmente, yo eso creo que no existe. Yo creo que hay bastante más universalidad de nuestros valores de lo que a veces dan a entender los folclores de los diversos países, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, si uno mira los valores característicos, no hay ningún pueblo, ni antiguo ni moderno, ni más salvaje ni más civilizado, que haya preferido la verdad, perdón, que haya preferido la mentira a la verdad. Ninguno. O sea, no hay países, pueblos, grupos humanos que hayan considerado que los mentirosos son mejores que los veraces. No hay ningún pueblo que haya considerado que los cobardes son mejores que los valientes. No hay ningún pueblo en ninguna parte, ni en el pasado ni ahora, que considere que los generosos son dignos de reproche y los avaros dignos de elogio. No existen. Y es que la mentira, la cobardía, la avaricia son debilidades humanas. Y nadie valora la debilidad, se valoran los ejemplos de fuerza. La sinceridad, el coraje, la generosidad son formas de fuerza. Y la moral apoya la fuerza, apoya la fuerza de la vida, no la fuerza de la brutalidad, sino la fuerza de la vida frente a esas debilidades que en el fondo enmascaran, pues eso, pérdida de vida y pérdida de vitalidad. En esa misma línea, aquí señalan, así como se califica a los países por el Producto Interno Bruto, ¿se pueden clasificar los países con un índice mayor o menor ético? Pues sí, incluso podríamos hablar de países calificados con el Producto Interior Bruto y luego, desde el punto de vista moral, con países más brutos y menos brutos, sin necesidad de índices. El sistema depende de la educación y es el sistema y los gobiernos los que definen la forma en que ésta se imparte. ¿Podríamos pensar en educación dirigida por los mismos jóvenes sin la participación de los adultos? No, no podemos pensar en ninguna educación sin la participación de quienes educan. Es decir, la educación no es algo que salga de los niños, de los adolescentes, etcétera, sino algo que nosotros queremos reforzar en ellos. Los niños, los adolescentes tienen una enorme cantidad de posibilidades de acción y los educadores, precisamente, lo que representamos es una cierta frustración, porque elegimos entre todas esas posibilidades las que consideramos mejores, adecuadas a la sociedad, adecuadas al desarrollo humano, mejores que otras. El joven, el niño, no lo sabe. Los niños pequeños le pegan a la hermanita para quitarle un dulce, porque no tienen experiencia de lo que es la vida y de lo que es la convivencia. Eso es lo que tenemos que enseñar nosotros. Por lo tanto, no, la responsabilidad de la educación es de quienes educan y, naturalmente, quienes aceptan la educación son los que tienen que incorporarla luego. ¿Qué explicación tiene que un presidente poco ético tenga un 60% de aceptación? Muchas veces se lo pregunta uno, pero no solamente en política, sino que a veces ves a una mujer admirable y dices, ¿qué habrá visto en ese tipo que está con ella y tal, que lleva 7, 13 años? Es así, no sé, misterios del alma humana. ¿Qué piensa de la ética en una dictadura?
Bueno, la ética no, las dictaduras no ni quitan ni ponen ética. Es decir, las personas morales tienen que ser morales en dictaduras, en democracias, etcétera. Precisamente a veces, en los momentos de mayor estrés social, es donde hay que demostrar las virtudes morales, ¿no? Ustedes recordarán que hubo hace unos años una serie de películas, se pusieron de moda las películas de catástrofes, terremoto, el coloso en llamas, todas estas cosas, que eran películas basadas en que un grupo de personas más o menos normales, cada una con sus egoísmos y sus tal, de pronto se tenían que enfrentar ante una catástrofe. Entonces, de esa catástrofe sacaba lo mejor y lo peor de cada una de esas personas. Es decir, el contenido ético, algunos eran abnegados y ayudaban y otros pues se mostraban como miserables. Entonces, las dictaduras son un poco como catástrofes sociales que sacan lo mejor y lo peor de las sociedades, ¿no? Y ahí se ven los valores más dignos de estima y también los menos estimables. ¿Qué piensa sobre el ambiente consumista en donde se considera que todo se puede comprar? ¿Esto no convierte la ética en una utopía, lo cual implica decidir entre lo bueno y lo malo? Bueno, el consumo es una... como todos los abusos, es decir, donde cuando no había consumo, pues había esclavitud, cuando había, es decir, la ética es optar por lo bueno en las condiciones reales de la sociedad. Naturalmente, considerar que todo se puede comprar y vender es ignorar una serie de valores que no se pueden comprar y vender. Yo, en mi ética para Amador, lo ejemplificaba en la película famosa de Orson Welles, Ciudadano Kane, que es un personaje que considera que es un gran millonario, que va conquistando una enorme fortuna y pasando por encima de todos y pisoteando a todo el mundo, etcétera, etcétera, para al final morir rodeado de cajas que ni siquiera puede abrir y soñando con aquel pequeño trineo con el que él jugaba cuando era niño, con las personas que a las que querían y cuando era verdaderamente feliz. Bueno, pues eso demuestra que no todo se puede comprar y vender. La persona que cree que todo se puede comprar y vender es que está mal informada. Entonces, hay que, digamos, sería bueno informarla. En cualquier caso, hay muchas personas que consideran que los fuertes deben apisonar a los débiles, que todo se puede comprar y vender, es decir, que no tienen ideas éticas adecuadas. Eso no va a hacer que los demás dejemos de tener ideas éticas. Eso es como si usted me dijese que porque hay personas que comen comida basura, que toman todo tipo de productos nocivos, que se hinchan de males que les va a llevar a la diabetes o lo que sea, todos los demás tuviéramos que pensar que una dieta higiénica es una utopía, ¿no? Es decir, yo puedo ver a personas que están alimentándose y comportándose consigo mismos de una manera nociva y eso no me da ninguna envidia. Yo procuro, dentro de mi modestia, comer alimentos sanos y mantenerme en salud. ¿Está sujeto el estadista a las mismas condiciones éticas que los ciudadanos? ¿Existe la razón de Estado que pueda justificar la falta de ética? No, la falta de ética, bueno, eso es un poco enlaza con lo que decíamos de la opinión de Max Weber sobre la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. Evidentemente la ética humana es igual para todos, pero luego hay éticas específicas según los puestos sociales que tenemos. Es decir, hay determinados puestos sociales que hacen o que cambian algunos valores éticos, ¿no? Por ejemplo, recibir regalos cuando es nuestro cumpleaños o una fiesta, etcétera, pues es una cosa que a todos nos agrada y que, por supuesto, no tiene nada de malo moralmente. Pero si uno es un alcalde o un ministro, recibir regalos ya es una cosa que cambia de su alcance. Entonces, hay puestos que cambian la moral, sea porque exijan restricciones que los demás no tienen, por ejemplo, la relación con la verdad. Yo puedo contar un rumor a un amigo en una taberna sin ser especialmente moralmente malo, pero si yo soy el director de un periódico y eso lo convierto en titular en primera página, estoy faltando a mi ética periodística. Es decir, hay comportamientos que se corresponden con determinados puestos sociales. Puede o es posible que un jefe de Estado, respecto a decisiones que tiene que tomar, que involucran muchos poderes económicos, sociales, etcétera, no se pueda comportar con la misma inocencia, digamos, con que se puede comportar un ciudadano. Quizá tiene que tener algún tipo de precaución, si no guardar cosas en secreto, por lo menos ser discreto frente a ciertas cosas, etcétera. Ahora, eso no quita que lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo y que los abusos son abusos, ocupes lo que la escala social que ocupes, ¿no? Habló usted de protestas sin propuesta, no llegan a ninguna parte. Hoy, las protestas convocadas por el social media, Twitter, Facebook,
se califican como protestas sin propuestas? ¿Están llamadas a fracasar? Pues hombre, no las conozco todas. Es decir, yo en general tengo una opinión menos entusiasta que otros por las redes sociales, ¿no? Pues a mí me gusta Internet, me gusta lo que ha aportado de conocimientos, etcétera, pero las redes sociales en concreto no son lo que más me entusiasma de Internet, ¿no? Muchas veces parece que si a uno le gusta Internet tienes que aceptar todo lo que va incluido en Internet, ¿no? Lo cual no, obviamente no es así, ¿no? A mí me encanta la electricidad, pero no me gusta la silla eléctrica. O sea, no es obligatorio que a uno le guste todo, ¿no? Lo que van a decir, bueno, pues entonces a mí en Internet, no todo lo que hay en Internet me gusta. Y muchas veces las redes sociales me parece que se prestan pues un poco al insulto, a la frivolidad, al lema barato, no sé. Yo creo que a veces, le diría que incluso creo que los políticos a veces hacen demasiado caso de las redes sociales y menos de la sociedad sin red, que es la que tenía que atender. No invertir en educación como prioridad es una falta de ética por parte de los gobiernos. Perdón, no he entendido la pregunta. No invertir en educación como prioridad es una falta ética de los gobiernos. No, los gobiernos nunca cometen faltas éticas. Cometen en todo caso faltas políticas. Insisto, las personas podemos tener fallos éticos. Los gobiernos no. Los gobiernos lo que hacen es cometer errores políticos. Muchas veces en la época de crisis, por ejemplo, que hoy vivimos, hay un gobierno, el mío de España, por ejemplo, que dice que hace falta hacer recortes en los gastos de educación. Pero la educación no es un gasto, es una inversión. Es una inversión hacia el futuro. Entonces, recortar la inversión que garantiza el futuro, yo, a mi vez, creo que en muchos casos es un error político, no ético. Bien, acá continúan las preguntas. Si la naturaleza del hombre no tiende a la ética, entonces, ¿por qué nos preocupamos y no dejamos que la naturaleza salvaje fluya? Bueno, tampoco la naturaleza del hombre tiende al iPhone, ni a las Capillas Sixtina, ni todo. Nosotros estamos, parece que los hombres estamos acostumbrados a vivir un poco más allá de nuestra naturaleza, porque la naturaleza no nos ha dado todas esas cosas que hoy forman parte de nuestra vida. Entonces, ya que vamos a prescindir de algunas, pues prescindamos, por ejemplo, de la guerra o de los misiles antes que de la ética. Bien, y ya para finalizar, ¿cuál es la única obligación del ser humano? No soy yo quien puede poner las obligaciones a los seres humanos, ¿no? No, yo creo que desde el punto de vista ético, si hubiera que hacer un resumen apretado, ¿no?, de los valores fundamentales necesarios para vivir, yo diría que para vivir hace falta, en primer lugar, coraje, porque vivimos frente a la muerte, porque vivimos frente a amenazas de todo tipo, porque hasta el amor y las personas a las que queremos son, en cierta medida, algo por lo que tememos. Entonces, hace falta coraje para vivir. Hace falta generosidad para convivir, porque los demás también tienen sus aspiraciones, sus deseos, y siempre entran en colisión. O sea, la sociedad nunca nos deja de doler. Antes o después, lo que quieren otros y lo que queremos nosotros choca, y eso crea un cierto dificultad. La generosidad es ir más allá de lo que uno quiere hacia el reconocimiento de lo que quieren otros. Y yo creo que eso siempre es necesario para la convivencia. Y luego, por último, hace falta prudencia para sobrevivir. Si los imprudentes pueden llevar una vida intensa y estupenda, pero breve, ¿no? Entonces yo creo que hace falta coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Si hay que resumir mucho, mucho apretadamente la ética, la dejaría en eso. Muchas gracias, doctor Fernando Sabater. Un aplauso. Gracias por estas reflexiones. A ustedes por estar aquí presentes y compartir también sus preguntas en este conversatorio. Muchas gracias.